señores, muy buenas noches. Comenzamos un día más en la diaria crónica de la actualidad en Córdoba y provincia, anunciándose en titulares algunos de los argumentos que van a servir para dar forma a los próximos minutos de información local aquí en PTV. Ayuntamiento y Junta de Andalucía firman el convenio marco que establece las líneas de actuación del programa Ciudades del Sur. El próximo mes entrará en funcionamiento un nuevo cuerpo de policía de barrio. En los terrenos de la factoría Sepansa han aparecido restos de material textil y productos fitosanitarios. Pesimismos en la UGT sobre el futuro de Colecor tras la reunión mantenida entre el comité de empresa y la dirección de la misma. El Córdoba se queda tan solo con un portero tras la lesión sufrida por Manolo. Comenzamos hablando de que esta mañana ha tenido lugar la firma de un convenio marco entre Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Córdoba que establece las líneas de actuación del programa Ciudades del Sur. El convenio de cooperación firmado por el presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chávez, y el alcalde de la ciudad, Herminio Trigo, contempla las líneas a seguir en el desarrollo del programa Ciudades del Sur, cuya finalidad es la de corregir las deficiencias provocadas por el desarrollo y el crecimiento demográfico experimentado en las últimas décadas, permitiendo una mayor dinamización económica y social y renovando la relación entre los ciudadanos como base de la vida en democracia, de tal forma que se posibilite la recuperación de la ciudad para la vida en comunidad, a la vez que se equilibre el nivel de prestación de los servicios públicos ante las necesidades planteadas desde la ciudadanía. El acuerdo contempla 5 áreas de necesidades prioritarias: vivienda, suelo y urbanismo, medio ambiente urbano, ciclo integral del agua, equipamiento cultural y deportivo y transportes y comunicaciones. Áreas pendientes aún de convenio que se espera estén firmados antes que finalice este año para proceder a presupuestar. Vigente hasta 1995, el convenio podrá prorrogarse en una segunda fase hasta el año 2000 y prevé la constitución de una comisión de desarrollo y seguimiento integrada por 3 representantes de cada una de las partes firmantes. Nosotros en el programa Ciudades del Sur hemos considerado que hay 5 políticas prioritarias que es necesario resolver a medio plazo en Andalucía. El problema de la vivienda, en primer lugar; segundo lugar, el problema de los problemas medioambientales que están teniendo lugar en las grandes ciudades, como es fundamentalmente el problema de la contaminación atmosférica. Nos hemos preocupado durante estos últimos años de los problemas medioambientales en los parajes naturales, en las zonas rurales, y sin embargo hemos prestado poca atención a los problemas medioambientales de las grandes ciudades, como son la contaminación atmosférica, ruidos, depuración de aguas, etc. El tercer área que engloba el programa Ciudades del Sur es el del ciclo integral del agua, abastecimientos, depuración, tratamiento. El cuarto es de los equipamientos culturales y deportivos, y el quinto, los problemas relacionados con el transporte. Estos son 5 problemas o 5 áreas prioritarias que nosotros consideramos que coinciden con necesidades planteadas por los ayuntamientos de las grandes ciudades de Andalucía. A partir del próximo mes de septiembre entrará en vigor un nuevo cuerpo de la policía local, denominada Policía de Barrio. Los objetivos primordiales serán la prevención del delito y la atención directa al ciudadano. Como nota destacada, resulta que los agentes no llevarán armas de fuego. A nosotros la idea sin duda nos parece espléndida por vanguardista, pero ¿se ha tenido en cuenta la colaboración y el civismo ciudadano? Desde septiembre, el nuevo cuerpo de policía de barrio actuará en la calle para atender las demandas de los ciudadanos cordobeses que requieran sus servicios. Su objetivo primordial será centrarse en la prevención de delitos y así las demandas recibidas hasta ahora en el 092 respecto a hechos delictivos ya consumados se desviarán al 091, a la Policía Nacional, cuerpo competente en esta materia, según ha sido acordado por la Junta Local de Seguridad, integrada por representantes de la Policía Local, el Cuerpo Superior de Policía y de la Guardia Civil. 50 nuevos agentes han sido ya designados para este cuerpo, una vez finalizado el pasado 24 de julio el curso de formación teórica y práctica y tras la aprobación de las pruebas de la convocatoria de plazas. A ellos se incorporará además un número significativo de los actuales efectivos de la policía local. La policía de barrio, que no portará armas de fuego, corresponde a un modelo similar al británico,
un cuerpo fundamentalmente de calle que cumplirá sus funciones con la colaboración y complementariedad de los demás cuerpos de policía. El responsable del área de seguridad en el Ayuntamiento, Francisco Muñoz, quien no quiso hacer declaraciones sobre las denuncias que la Unión General de Trabajadores efectuara hace unos días y que implicaban al jefe accidental de la policía local, Leopoldo Salinas, como promotor de las presuntas prácticas paramilitares que lleva a cabo este cuerpo de policía, nos informó esta mañana sobre las actividades que llevará a cabo la nueva policía de barrio. Porque la patrulla, el vehículo, solamente acude al hecho consumado. Y es mucho más importante, y por lo menos para nosotros lo es mucho más, la prevención del delito y el estar antes de que, o si podemos llamar el predelito, antes de que este se llegue a tomar categoría de tal, y entonces ya es un hecho consumado y lógicamente no se puede prevenir. Es más importante prevenirlo a tiempo y que no ocurra. Esta policía o este modelo de policía que pretendemos que esté concretamente en todos los distritos de la ciudad, pues va a conocer a los ciudadanos lo van a conocer a ellos, se va a preocupar de la salida de los escolares, se va a preocupar de el absentismo escolar, se va a preocupar de, pretendemos, de que estén en las entidades bancarias cuando los mayores estén cobrando su nómina. Y vamos a tratar de que la presencia o que la sola presencia del uniforme del policía local pues dé esa imagen de seguridad y de tranquilidad al ciudadano que es tan importante. En los terrenos de la factoría Sepansa, que ya saben, desde los años 60 y hasta mediados de los 80 se dedicaba a la producción de algodón, se han encontrado restos de material textil y fitosanitarios como herbicidas y plaguicidas. En la Delegación de Agricultura, Agencia del Medio Ambiente y Ayuntamiento pedirán las responsabilidades pertinentes. Los restos nocivos fueron descubiertos a raíz de que la Consejería de Economía y Hacienda cediera al Ayuntamiento los terrenos de la antigua Cepansa en la zona de Fátima para dedicarlos a equipamientos sociales, entre los que se encuentra el proyecto de un polideportivo. Al comenzar los trabajos sobre el terreno, aparecieron estos restos textiles y productos de tratamiento de las plantaciones de algodón como herbicidas y plaguicidas, ante lo cual la Consejería de Agricultura agilizó sus labores y el pasado 31 de julio se levantó un acta de urgencias para que la empresa de gestión medioambiental se encargase de la recogida de estos productos, su clasificación y etiquetado y la posterior limpieza y saneamiento de toda la parcelación. Estos productos se mandarán a una planta incineradora en Inglaterra. Los técnicos encargados del tema sospechan que el poder tóxico de estos fitosanitarios está bastante devaluado, aunque se tomarán las medidas oportunas propias a material altamente tóxico. Según González Arenas, delegado de Agricultura, es muy posible que en las próximas semanas se dé esta labor por finalizada. Por último, se ha levantado acta notarial para buscar responsabilidades y en esta línea están trabajando el Ayuntamiento, la Delegación de Agricultura y la Agencia de Medio Ambiente. La Consejería de Agricultura y Pesca pone en marcha de forma inmediata una serie de medidas tendentes a garantizar, pues, en primer lugar, la salud de las personas y, en segundo lugar, en orden a dejar esos terrenos en condiciones óptimas para su urbanización y posterior entrega al Ayuntamiento de Córdoba. En ese sentido, el pasado 31 de julio, viernes, el consejero de Agricultura y Pesca dictó una orden de emergencia con una serie de medidas. En primer lugar, determinando el aislamiento de la parcela y su vigilancia, la recogida de todos los productos, sean fitosanitarios, sean basura, sea del tipo que sea, su correcta clasificación y etiquetado, y el transporte hacia las plantas incineradoras ubicadas en Inglaterra. También otra de las medidas es la limpieza y el saneamiento de la totalidad de los terrenos. Emilio Zurita, que es el secretario provincial de la Federación de Alimentación de UGT, ha manifestado su pesimismo tras la reunión mantenida entre la empresa Coleco, representantes de la misma y del comité de empresa por el futuro de la misma. Según el secretario sindical de UGT, la situación de Colecor es irreversible,
para los trabajadores en el sentido de que los socios deudores no tienen la intención de invertir ni de pagar la deuda que asciende a 350 millones de pesetas. Asimismo, la gerencia de Colecor ha declarado la imposibilidad de pago de las indemnizaciones a los 120 trabajadores que, según la empresa, sobran, a lo que el sindicato UGT ha manifestado que la empresa está dotada de un patrimonio con el que puede hacer frente a estas indemnizaciones y que deseen que la situación de los trabajadores que sean despedidos sean de la forma más correcta con el uso del Fondo de Garantía Salarial. Por último, Emilio Zorita ha afirmado que el problema de Colecor sería solucionado con una aportación de capital y una voluntad de la empresa de seguir adelante. Pues realmente ahora mismo optimismo no hay. Y optimismo, y no lo tengo ni yo, que estoy fuera de la empresa. Eso te puede hacer una idea, ¿no? No quiero que cunda el pánico entre los compañeros, pero yo personalmente ahora mismo soy totalmente pesimista en el tema de Colecor, hasta tanto en cuanto no se nos pueda demostrar lo contrario. Parece ser que vamos a tener una reunión dentro de unos días, porque ayer en la reunión que mantuvieron los trabajadores, ayer con la dirección de la empresa, parece ser que quiere ponerse en contacto con los sindicatos para ver qué solución se le puede dar a esto. Nosotros entendemos que no va a ser inminente, pero sí que la cosa va a estar, a lo mejor dentro de un mes o dentro de mes y medio, la cosa haya venido totalmente por los suelos. Una de las cosas que ayer le comentaba a los compañeros, y que es algo que nosotros lógicamente tampoco vamos a transigir, es que que fuesen en todo momento ellos haciendo lo posible por convencer a sus propios compañeros de que lo mejor que les puede pasar es que Colecor los eche a la calle, Colecor haga uso del desempleo del trabajador y haga uso del Fondo de Garantía Salarial, algo que lógicamente desde aquí ya le reprochamos directamente a la empresa, porque son facetas que realmente no se deberían de transmitir al comité de empresa, y mucho menos, y aquí ya está el compromiso de todos nosotros, que el comité de empresa no lo va a transmitir sin duda alguna esa situación a los propios compañeros de Colecor. La televisión municipal ofrecerá a primero de septiembre dos nuevos seriales patrocinados por el Ayuntamiento de Córdoba y que, bajo el título genérico El Culebrón Satírico, analizará las incidencias de esta serie en la vida cotidiana y especialmente de las amas de casa. Va a haber una reivindicación como objetivo primordial de la autoestima de la mujer. La noticia se nos antoja un tanto curiosa, por cuanto no olvidemos que los índices de audiencia a la hora de emisión de estos seriales son máximos, y además la mayoría de las telespectadoras corresponden a este grupo importante de mujeres que ahora se dedican a reivindicar esta situación de autoestima personal de la mujer. De todas maneras, hay que analizar la medida como positiva de cara a que la gente se entere de su idea, pero creo que lo más factible para conseguir algo positivo no sería otra cosa que la mayoría de las personas no sintonicen y se castiguen con estos seriales, cambiando de canal, puesto que existen otro tipo de ofertas, porque por otra parte también se podría pensar que estas personas buscan un falso protagonismo como culebronistas frustradas. El serial El Culebrón Satírico, que se enmarca como una actividad más dentro del programa municipal Verano Vecino, ha correspondido a la iniciativa del grupo de animación sociocultural La Calle y ha sido patrocinado por el Ayuntamiento de Córdoba a través de la Unidad de Centros Cívicos y de la Concejalía de la Mujer. Dos seriales de guión y realización propios han sido el fruto de este atípico trabajo: Mujeres en su laberinto, coordinado por Carmen Cuello, y Nuevos Aires, por Mercedes Beltrán. Pues la finalidad un poco es de analizar críticamente la comunicación que y la incidencia que tiene la comunicación concretamente en las mujeres, que yo creo que es un sector de población que se pasa mucho tiempo en un momento dado delante del televisor, y entonces ver un poco qué incidencia tiene eso en su vida cotidiana, ¿no? Y luego, como un macro objetivo, la autoestima de la mujer a través de esta actividad, ¿no? Pues salir un poco de la rutina diaria suya, ya sea de su trabajo dentro o fuera de la casa, y ofertarle un tipo de actividad que de alguna manera la realice a ella, ¿no?, como persona. Es un poco... Es casi como un estudio sociológico, ¿no?, del comportamiento de la mujer. Bueno, sí. Así un poco en lo concreto en cuanto a los culebrones, ¿no? Pero sí puede decirse que sí, ¿no? Además de esto, ocurrieron en Córdoba otras cosas que comentamos de forma breve.
grupos y asociaciones ecologistas de Córdoba presentarán alegaciones al Plan Hidrológico del Guadalquivir por considerar que las actuaciones previstas en la provincia en este proyecto afectarán de forma negativa al medio ambiente. El Servicio Andaluz de Salud ha manifestado que existe una importante contaminación por residuos fecales humanos en los pantanos de La Breña, Iznájar, Los Arenales y en algunos tramos del curso del Guadiato, tras realizar un análisis de aguas en estas zonas de baño. El Sindicato de Enfermería, SATSE, ha hecho público un comunicado en que denuncia el malestar existente entre el personal de enfermería del Hospital Regional Reina Sofía ante las deficientes condiciones laborales que está sufriendo este verano. Se han perdido 110.000 empleos en Andalucía con respecto a mayo de 1991, según datos publicados por el Boletín de Estadística del Ministerio de Trabajo. Seguimos adelante y comentamos ahora que el consejero de Obras Públicas, López Martos, ha hecho esta mañana unas declaraciones a los medios de comunicación sobre la reciente dimisión del director general de Carreteras, aunque se ha reservado algunos datos apelando al secreto de sumario. Yo me remito a las mismas palabras que va a decir el presidente. La presunción de inocencia es un derecho constitucional y en este sentido sí que me gustaría a mí precisar el valor de algunos de los términos que se están empleando. Son términos procesales que no siempre la opinión pública los conoce. Entonces, el señor director general o exdirector general está imputado de un delito. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que la juez, para que este señor atienda a su propia defensa, como tiene derecho por mandato constitucional, le advierte que no está totalmente libre en el proceso y que en algún momento podrá ser reclamada su presencia y que entonces debe acudir preparado para defenderse. No es un mero testigo, tiene alguna implicación y se le advierte que se prepare para defenderse. Ese es el sentido que tiene ese acto procesal. Y vaya como detalle que las otras tres personas en el sumario han estado detenidas y ahora están en situación de libertad provisional, cada una en unas condiciones. El Córdoba Club de Fútbol está muy preocupado por la lesión del segundo portero. Dos tan solo tiene la plantilla del equipo verde y blanco para afrontar la próxima temporada. Se trata concretamente de Manolo, que procedía del equipo del Puente Genil, recién ascendido a la tercera división después de la lesión sufrida en la tarde-noche de ayer, casi al finalizar el entrenamiento dirigido por Tolo Plaza. El hecho sucedía en un partidillo a lo ancho del terreno de juego, en una pelota que llegaba dudosa, una entrada de un propio compañero, de Somavilla, que jugaba además en el mismo equipo que Manolo, contra sus propios compañeros, pero en el mismo equipo, no yo. El requerimiento del guardameta, que iba a salir a recoger la pelota, intentó despejar y no encontró el balón. Encontró el brazo del futbolista verde y blanco y las consecuencias no han sido otras, sino una fractura del tercio medio del cúbito del brazo derecho. Esto va a suponer que el futbolista esté apartado de los terrenos de juego como mínimo por espacio de 2 meses. Por lo tanto, el Córdoba afrontará la competición en un principio tan solo con el guardameta Juan Carlos Montes. A partir de esos mismos momentos, y nos encontramos anoche en el Estadio Municipal del Arcángel, la Junta Directiva y a través del director deportivo Miguel Ángel Portugal están haciendo ya las gestiones pertinentes y oportunas para que comparezca en Córdoba un nuevo guardameta. Se va a fichar, por lo tanto, a un hombre que acompañe por lo menos al inicio de la temporada al portero que en un principio se estima como titular, como es Juan Carlos Montes. Una noticia triste para el joven guardameta cordobés, con una amplia gama de posibilidades de cara a triunfar en el mundo del fútbol. Con esta noticia del Córdoba Club de Fútbol concluimos el tiempo de información local y provincial aquí en PTV. Tan solo nos queda despedirnos, desear que pasen una feliz noche y por supuesto que sigan disfrutando del resto de la programación aquí en su casa, en PTV.